Vámonos, noche de Liga MX, jornada 5 y Liga Femenina, jornada 6, Guardianes Clausura 2021 con José Jiménez, temporada 2, capítulo 7. Vámonos, vamos con la Liga MX. San Luis 2, 2 Tijuana. Querétaro 3, 1 Pachuca. Mecaxa 0, 2 Cruz Azul. Atlas 1, Santos 1. América 1, Puebla 0. Monterrey 1, 0 Pumas. Coluca 4, 1 Mazatlán. León 1, Guadalajara 3. Por fin ganó Guadalajara. Y va a jugar un partido pendiente Tigres con Ciudad Juárez en abril 14 juegan el partido pendiente Tigres. Ciudad Juárez 1, 2 Tijuana. Vamos con la Liga Femenina. Ciudad Juárez 2, Tijuana. América 1, León 1. Mazatlán 0, 3 Monterrey. Atlas 1, 2 Puebla 0, 1 Atlas. Ganó Atlas, no ha perdido las mujeres. Cruz Azul 0, 2 Pumas. No ha perdido Pumas tampoco. Y Guadalajara 3, 0 San Luis. Tigres 2, 0 Mecaxa. Santos 1, 2 Querétaro. Pachuca 2, 0 Tigres. No, 0 Coluca, sorry. Y aquí estoy, ya perdió el primer partido Tigres. Nomás no ha perdido Pumas y Atlas. No ha perdido estos dos equipos. Pachuca ya quitó, que ha ganado, y aquí estoy visto pues a Coluca y a Guadalajara. A Coluca y Guadalajara aquí estoy visto. Yo veo para otro video, comparte el gusto y yo veo para otro video. Bye bye.